¿Qué tal, amigos? Un gustazo poder compartir con todos ustedes. Sean bienvenidos.
Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles y abrir el telón de este maravilloso Busy Place. Don Marito Kempes, les habla Fernando Palomo. Ansiosos estamos por saber si este equipo por fin puede quitarse la soga que ha llevado en ese cuello mientras espera por salvar hoy la categoría. ¿Eso o lo dejará para otros partidos? Será un gran partido, pero tendrán que tomar en cuenta que lo importante acaso son las formas para llegar al resultado. Si vemos lo que es la realidad, no fue la mejor temporada de este equipo, pero no es que sea tan pesimista. Lo importante es que, al ganar hoy, quizás puedan lograr el descenso. Quedan todavía partidos por delante, pero es importante que hoy se gane. Ahí está el árbitro que señala la falta y tendremos tiro libre. Mandó un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos. Yo creo que algo tenía que hacer. Y le pegó. Así le pegó también, ¿eh? Han cometido la falta. Se viene el tiro libre. Interceptando el pase. Ahí se viene y la va a tener. Gran atajada, pero sigue con vida. Llega cortando bien y recupera. Atento con el pase, bueno. Gutiérrez. González. Se les ha ido la posesión. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Herrera. Gutiérrez. Okazaki. Lucas. Herrera. Lo quieren ganar, están buscando el pase perfecto. González. Y acaban de perder la pelota. Velázquez. Martínez. Atento, que parece buena. Velázquez. Ahí está cerca, puede ser, ahí está. Si no aparece, era gol, esto era gol. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Dembélé. González. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Velázquez. Zabalala. Pierden el balón. Esto puede terminar en gol. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Gutiérrez. Perdieron la pelota. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. ¡Uy, increíble, Mario! Ya estaba gritándolo. No lo podemos creer, ni nosotros ni el público. Se le ha escapado una jugada maravillosa. Ahí me parece que le tenía que haber apuntado la cabeza el arquero para asegurarlo, por favor.
Se le va a escapar la pelota, ojo. Velázquez. Zabalala. Zabalala. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Se puede poner al frente. La pelota sigue con vida. Gran atajada. La algarabía de la gente porque sabe que el Tottenham está buscando el gol. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarla fue un defensor. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón? Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Velázquez. Tiene espacio para sacar el centro. Ese buen centro. ¡Gol! Marito, estamos al toro de los goles más importantes en la historia del club. Sí, Fernando, es un gol muy importante, pero cuidado que esto todavía no ha terminado. La alegría que dure, pero sin distraerse. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Un minuto más le están dando el partido. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Y así al descanso se estará yendo el visitante en ventaja. Y yo creo que es muy merecida porque está haciendo mucho mejor las cosas que el local. Y eso se merece un premio por lo menos. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Armstrong. Ahí entregan el balón. ¿Qué pasó, amiguito? ¿Que se te cruzó algún fantasma o qué? Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Martínez. Zabalala. Ha conseguido despejar la pelota. Ahí se va a venir el centro. Zabalala. Señoras y señores, termina el ataque. Oportuna intervención levantando el balón. Velázquez. Cuidado con esto, puede ser. Vaya manera de regalar la pelota. Ahí va la pelota en el área. Ha entrado muy bien, leal.
Gutiérrez. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. ¿La va a cruzar? Un gol que le dé la tranquilidad desde el tiro de esquina puede venir. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Es bueno el balón atrás! Le queda todavía media hora al compromiso. Atento que desde ahí le puede pegar. Para alejar el peligro lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. ¡Ay, lateral! Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. No le ha quedado otra al delantero que ir a buscar la pelota si es que quiere reencontrarse con ella. Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Y después de la entrada, la pelota lateral. Gutiérrez. Herrera. Buen traslado de pelota. Lo ha hecho muy bien para cortar. El córner que llega al área. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Ojo que va pasada. Hay muy cerca la pelota no ha entrado. La verdad que estas oportunidades no se pueden fallar. No es el gol simplemente, sino que es la tranquilidad para el equipo. Zabalala. ¡Qué bien lado si trae peligro! ¡Puede hacerlo! ¡Se abre camino sin problemas! Buena intercepción. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. Ya entramos en... ¡Qué dura barrida! Esto merece al menos amarilla. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Dembélé. González. Se les ha ido la posesión. Atento que ahí no baja la pelota. Viene ahí el arquero para sacar el balón. Armstrong. Y así nomás se le fue la pelota. Si todo sigue igual, este equipo se va a salvar del descenso. Debe haber mucha tensión, presión allá adentro. Bueno, la verdad, te digo, Fernando, que lo importante es que no se distraigan. Todo depende de ellos. Tampoco se van a encerrar todo en el área chica, porque si no sería desastroso. Pero hay que mantener un equilibrio. Ha llegado a tapar muy bien. Otra vez tapando. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Esa pelota es buena, cuidado. Preciso el balón atrás. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. O se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante. Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido. Van abajo del marcador y yo lo veo bastante complicado de empatar. Le queda poco al partido y no hay definición. Han regalado la posesión.
Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Esto se está terminando, señoras y señores, van por el empate, puede ser acá. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Decide reventar. El silbatazo final y con esto se... Ese buen centro.
Hola, hola, ¿cómo les va? Desde el Etihad les saludamos para la acción de este deporte maravilloso que nos está acá trayendo para un partidazo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Un placer poder estar con todos ustedes desde Manchester, en el Etihad Stadium nos encontramos. Como siempre, con Mario Alberto Kempe, Fernando Palomo desde esta cabina. Hoy este equipo sabe que pueden zafar del descenso si sale todo bien, aún y cuando falten partidos por jugar. Esto será intenso. Si vemos lo que es la realidad, no fue la mejor temporada de este equipo, pero no hay que ser tan pesimista. Lo importante es que, al ganar hoy, quizás puedan lograr el descenso. Quedan todavía partidos por delante, pero es importante que hoy se gane. Herrera. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Quiere ganar de pegarle. Gran atajada, pero sigue con vida. ¡Gol!
estamos al toro de los goles más importantes en la historia del club. Sí, Fernando, es un gol muy importante, pero cuidado que esto todavía no ha terminado. La alegría que dure, pero sin distraerse. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Señoras y señores, termina el ataque. Avanza firme con el balón. Pegado la banda. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. A ver si decide mandarla al área. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Zabalala. Velázquez. Es así como se juega el fútbol. Bien jugado. Uno se la pasa al otro. No es mucha ciencia. Okazaki. Pierden el balón. Esta puede ser buena. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio. Ocasión de empate. Era buena, fallaron en lo más importante. No le queda otra, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Armstrong. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Buena recuperación en zona de peligro. Por ahora se imponen los de atrás. Fernández. Martínez. Esta pelota del arquero, Marito. En esa parte del área, manda él. Va pues posesión, salud, salud pelota, chau. Qué rápido vivió alegrías este Etihad Stadium. Qué rápido el Manchester City en este estadio le dio tanta historia al club. Sí, la verdad que la historia para escribirla en este estadio siempre tiene que pasar un tiempito, pero este se ve que lo agarró con muchas ganas, pero verdaderamente muy rápido. Y le queda la pelota de nuevo, se puede venir el gol. Ya han conseguido alejar, el peligro era buena. Dembélé, Gutiérrez, Armstrong, González. Sigue ganando terreno con la pelota. Qué buena forma de detener este ataque. Va a tirar la pelota para afuera. Martínez. Ahí le entrega de nuevo. Qué lindo que juegan al fútbol. Champán. Gran corte defensivo. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Se puede venir el empate. Pelota que se va desviada. Vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Han cortado bien el centro, pero tiene que rechazar rápido. Ahí están buscando el contraataque. Siguen con la posesión de la pelota. Cuidado con esto, puede ser. Ha llegado la pelota y no la puede controlar.
No le ha quedado otra al delantero que ir a buscar la pelota si es que quiere reencontrarse con ella. Dembélé. Mantiene la pelota y se acerca. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Ahí entregan el balón. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Es un genio pasando la pelota. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. ¿Quién lo iba a imaginar, no? Que aquel gol que cae recién en el amanecer del partido sea el de la diferencia. Sí, es increíble que este equipo haya salido dormido, pero este gol tempranero cambia las circunstancias. El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido, nos ponemos las pilas. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Regalado el balón. Martínez. Señoras y señores, termina el ataque. Corta bien esa pelota. Esa pelota ha salido al lateral. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¿Es necesario que los delanteros se desgasten buscando la pelota? En el fútbol actual sí, no les gusta, pero lo tienen que hacer. Parece que he confundido los colores de la camiseta. Dembélé. Armstrong. La música la pone al contrario, la defensa la baila fenomenal. Así se juega el fútbol, toque tras toque tras toque. Armstrong. ¡Cerca! Brillante lo que ha hecho este jugador, el peligro se aleja. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Ahí está, alejando el peligro. Y así nomás se le fue la pelota. Tienen que tener cuidado de no perder la pelota. Se viene acercando. Se les escapa la chimbomba. Esa pelota es buena, cuidado. Shabalala. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Atento que desde ahí le puede pegar. Se fue la pelota a moverla desde el fondo.
¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! ¡Fue bueno el tiro! Y el defensa que reviente esta pelota y aleje el peligro. Mantiene la pelota y se acerca. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Lateral. Zabalala. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Armstrong. Va por el costado y puede centrar. Se cruza para taparlo. Perdieron la pelota. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Herrera. Buena pelota llena de muy buenas intenciones que termina en el arquero. Ahí se le fue la bocha. A ver si la cruza. Qué fácil lo está superando. Muy bueno el centro atrás. Ahí se viene y si se anima lo clava. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Y han perdido la pelota ahora. Dembélé. Excelente movimiento, dejó limpiamente sin valor al rival. Mucha paridad entre estos dos equipos, quedan pocos minutos, ¿quién lo gana? Ahí está, y puede ser. ¡Gol! Se empató el partido, ¡de locos esto! Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Falta poco para que termine el partido y si las cosas quedan como están, este equipo se va a salvar. La verdad, Fernando, que no me sorprendería para nada que los jugadores le estuvieran pidiendo la hora al árbitro antes que empiece el partido. Porque este resultado, tal y como está, le permite no descender. Así que vamos a tener que ver un trabajo muy fino y muy prolijo de este equipo para conseguir el resultado que necesitan y no descender. Le está quedando muy poco tiempo, todavía lo pueden marcar. Puede ser esta la jugada del gol del triunfo. Velázquez. Ahí ven el cuerpo a cuerpo. ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baile que están pegando! Ese buen centro. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman. Ya no controlan la pelota. Oportuno el corte de la pelota. No está quedando nada de tiempo, pero pueden conseguir aún el triunfo. Va tras el centro y bueno. ¡Gol! ¡Marito, estamos ante uno de los goles más importantes en la historia del club! Sí, Fernando, es un gol muy importante, pero cuidado que esto todavía no ha terminado. La alegría que dure, pero sin distraerse. Volvemos a ver repetida la jugada, ¿de dónde viene el pase? Y el arquero nada pudo hacer, ¿eh? La verdad que fue un tiro muy fuerte, una precisión justa y a media distancia, como le gusta a todos. No le queda mucho, este partido se va a terminar, construyen bien el ataque, lo pueden empatar en esta jugada. Se está terminando el partido y desde el córner pueden hacer algo. El silbatazo final y con esto se destapa ya un festejo contenido. ¿Y cómo no hacerlo? Se han salvado del descenso. Fíjate las caras de todos, ¿eh? No solamente de los jugadores, sino también de la hinchada. Están festejando como si hubieran conquistado el campeonato y sin embargo festejan que no han descendido, que no es menos.